Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Hoy nos espera un partidazo en las finales de FUT Champions. Será un espectáculo fantástico. ¡Bien, Chiellini! George Best. Esa pelota va cargando de mucho gol, atentos. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Bernardo Silva. Pierde el balón muy fácil el Junior. Uno siempre está al tanto de toda la formación, pero bueno, cuando ahí está Ronaldo hay que destacarlo. Es que no se dan cuenta que lo tienen que marcar o bien cerquita o de un par de metros atrás. Con la velocidad que tiene es muy peligroso. De buena defensa, aplausos. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. El Junior se avanza y eso siempre es bueno. Y la defensa neutraliza. Carlos Alberto. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Luka Modric. Rodrigo. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Siempre para adelante viene Juniors. Ahí están atacando. Bernardo Silva. ¡El bombazo! Ese balón que sigue con vida. ¡Le va a pegar! George Best. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Esa pelota es buena, cuidado. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Alexander Arnold. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Todo pelota en la entrada. A ponerse de pie que la tiene Best. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Esa pelota es de Gullit. Ronaldo. Ahí está el disparo. No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Fred. La tiene Pancho Puskas. Fred. Ya solo queda el portero. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja.
Hay espacio para Panchito Puskás. Preciso el balón atrás. Ahí lo tienen, Hugo Lloris en toda su expresión. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Deciden jugar en corto el córner. Teo Hernández. Se animó a pegarle, no le fue bien. Tremendo el bloqueo. Rodrigo. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Carlos Alberto. La lleva George Best. Ahí la tiene Puskás. Ruud Gullit. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Esto ya huele a empate. Impresionante atajado de Lloris que frustra al rival. Deciden jugar así el tiro de esquina. Puskás. Ha tapado muy bien esa pelota. Apenas un minuto de tiempo añadido. Apetecible avance si lo hace bien. Carlos Alberto. Cruza la pelota y puede ser. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Córner en corto. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Se juegan ya los primeros segundos de este segundo tiempo con el Juniors, que quiere mantenerse en ventaja. Fred. Balón para Luka Modric. Sala. Ferenc Puskás. Gran chance para anotar. Tapo Iker, atentos. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Junior se avanza por la banda. Oportunidades de Rodrigo. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. La verdad que la cosa no tan fácil. Van abajo en el marcador. Pero la hinchada no deja de alentar. ¿Podrán revertirlo? Se le fue el balón al Junior. Lo perdieron. Atentos que esto puede ser peligroso. Esa pelota es de Gullit. Wilfried Zaha con la bocha. La tiene Pancho Puskás. Ruud Gullit que se queda con el balón. Devuelve y toca rápido. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Qué buena defensa, aplausos. Señores, la pelota, el Junior solamente la ve pasar. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. Cambia la posición de la pelota.
Ruud Gullit. Esa es muy buena pelota. ¡Hoy le pega! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Ronaldo? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Wilfried Zaha. Avanza Gullit. Ronaldo. El árbitro que decreta penal, ahí puede quedar el empate en el partido. ¡Qué imprudencia sobre el final del mismo! Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Bueno, en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela. Adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. Fred. Balón de Ferdinand. Alexander Arnold. Justo les ha quedado la pelota. Ronaldinho. Le quedan 20 minutos al partido. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bernardo Silva. Fred. Rodrigo. Venían bien y la han perdido. Están pidiendo achicar, quieren offside. Está furioso el delantero, es que igual estaríamos nosotros si nos tienen que meter a otra tarea para la cual no nos hemos preparado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. La afición presiona, el partido sigue en empate. Y falta poco para que termine. Salah, que cuenta con el apoyo de los suyos. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ferenc Puskás. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Wilfried Zaha con la bocha. ¡Gran pase, puede ser! Lleva la pelota Ronaldinho. Como si nada, Lloris la tiene. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Moussa Diaby. Este es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene al ataque. Se queda con la pelota el rival. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Va atrás el centro y bueno. Está cayendo el gol que hace soñar a la afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Continúa la desventaja para Juniors en este reinicio del partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más.
No le queda mucho este partido, se va a terminar, construyen bien. Estaba ahí el empate, Mario, pero este arquero lo evita. Es un pe... Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Y a pesar, Fernando, de que el equipo... Amigos, hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Tendremos un encuentro de las finales de Foot Champions para todos ustedes. ¡Qué intenso, Marito! Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Cañoncito, pum, ese Ferenc Puskás. Se les escapó la chimbomba. Formidable, como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Viene ahí para meterse en el trayecto. Carlos Alberto. Chiellini la tiene. Viene ahí ese pase filtrado. Atento, que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ronaldinho. Teo Hernández. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Recuperan el balón, algo pueden hacer. El arco que toma la pelota como un imán. Kane. Rodrigo. Corta la jugada, roba el balón Giorgio Chiellini. A ponerse de pie, que la tiene Best. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten a línea, que tienen el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Tiene una gran oportunidad. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo, que esto lo sabe todo el mundo!
quite savage, there's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron long like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along from the bottom up, each other off, design a... It's a constant hit! It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. And that's bleak! ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial, les habla Fernando Palomo. Hoy nos vamos a cruzar con un partidazo en las finales de FUT Champions. ¡Ya quiero que comience! La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Sisu. Van de nuevo con Zidane. ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. ¡Viene ahí el arquero! ¡Qué bien cómo llega a meter esa pelota! Ronaldinho. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser... ¡Alisson es el héroe! Intuyó dónde iba esa pelota y estuvo espectacular. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Ese es Dele Alli. ¡Este es buena, parece buena! ¡Un bloqueo impresionante! Teo Hernández. ¡Ronaldinho! Atento, que ahí nomás cae la pelota. ¡La volea! ¡Grande arquero! Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Iván Ramiro Córdoba con buenos reflejos. George Best. Cañoncito Pum, Mesefels Puskas. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Florian Wirtz. Ahí la tiene Puskas. Ha recibido Wirtz. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Gol! Ha llegado el primer gol del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí lateral, ese pase por abajo no podía terminar peor. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Florian Wirtz.
entusiasmadísimo va al arco rival. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Cañoncito, pum, ese Félix Puskás. El esférico de Carlos Alberto. Tiene opción de pase. Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ese es Dele Alli. Salvador, entrada para quedarse con ella. Ronaldo. El esférico con Ronaldo. Madrecita querida, parece que esto es defensa. No se conocieron. Rodrigo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Clara intercepción. Pancho Puskás. Magnífico el pase de Puskás. Atento que recibió bien. Buena tajada sin sobresaltos. A ponerse de pie que la tiene Best. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Va a reponer la pelota desde el costado. Florian Wirtz. La está manejando Sisu. Puskás. Buen balón que metieron. Ojo con este peligro de gol. Buena la del portero. El árbitro que dice que hasta acá llega. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Y ahí va avanzando nomás. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! Y la pizarra por ahora 1-1. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Carlos Alberto. Chiellini la tiene. Carlos Alberto. Wilfried Zaha. Y hasta acá llegaron con la posesión. Han regalado la pelota. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí la tiene y es clara. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Acá cantamos gol. Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside. Los locales controlan la pelota. A pesar y todo que tiene control de la pelota, es un equipo que no está encontrando el arco contrario. Por eso
Panthers sigue en el marcador. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Un maravilloso bloqueo. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Marcos Acuña. Ahí Dele con el balón. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Balón directo al portero sin problemas. Buscan recuperarla, levantan la presión. Iván Córdoba. Cafú. Ronaldinho. Lleva el equipo perdiendo la pelota. Rodrigo. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Sigue el peligro. Lleva de pie. Gol. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Se mueve en el campo rival tratando de hacer daño. Puskas. Disparo peligroso. Pan comido para el arquero. La paró tranquilo. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Ronaldo. Gran bloqueo. Esa pelota no es más de ellos. Puskas. Ojo con este pase y ahora va el bombazo. Ahí está. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Están viendo qué hacen con la pelota, quizás se hace nudo. ¡Ahí está! Entró limpito el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Wilfried Zaha con la bocha. Le acaban de sacar la pelota. En 10 minutos se termina todo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ruud Gullit. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Puskas. Sí, se aviva y juego por dentro. Ahí está Dele Alli. Pierde la posesión. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Florian Wirtz. Pancho Puskas. Muy buena intervención. Esa pelota es de Gullit. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. Ruud Gullit. Se viene atacando, no está solo. ¡Ahí está el remate! ¡Se viene!
todo. Cuando todos los hinchas pensaban que tenían que volver con la cabeza gacha a su casa, llega el empate y esto cambia. Al final de los 90 minutos y... Igualados todos después del tiempo regular, nos vamos a los tiempos extra. ¿Habrá suficiente en el tanque? Carlos Alberto. Chiellini la tiene. Es Ronaldinho que le pega. Cafú. Esa es muy buena pelota. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Gran pelota atrás. Se viene. ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, porque asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Carlos Alberto. Chiellini. Una chance inmejorable de Saca. ¡Ahí está! ¡Gol! Apretó todos los botones, le salió una joya. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. La bocha que cambia de dueño. Ahí se viene y lo va a tener. En centro levantó. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frentazo! Es una película de terror para los arqueros. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Ahí la tiene, la número 5 es suya. El árbitro que pita el final del primer tiempo extra, solo cambian de lado sin andar descansando. ¿Le quedan ganas de seguir jugando alguno de estos que están en la cancha? El segundo tiempo extra se viene. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ese es Dele Alli. Ha llegado bien al juego del contrario. Cafú. Corta bien esa pelota. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Todo el costado es suyo. ¡Qué cerca que estuvieron! ¡Armaron bien! Estos chicos sí que saben cómo contraatacar. Realmente les faltó solamente el gol.
Alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierde no hay vuelta atrás. ¡Le pega fuerte! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Wilfred Zaha. Tiene espacio libre al centro. Solo 4 minutos quedan en este tiempo extra. Puskás. Gran pelota que mete Puskás. Ese era el gol que les daba la tranquilidad, Mario Alberto. Y sí, y Máximo viendo el reloj y que falten tan pocos minutos. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido, atentos. Se va a jugar 1 minuto más en este compromiso. Final del partido, y qué dura. See that little zone there, that's a no-go. Tell me who you know, floating on the beat like this. You can't no respect to I ain't asking you to like this. You can always trust I'll give you something here to vibe with. Heads turn when I pull out looking stylish. Ain't your typical rapper, I ain't got my neck froze. Still your favorite artist, couldn't even step close. Heard they want my
my prime, but I ain't never stressed though. Cause to your career that would be detrimental. Come on. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Acá tenemos nada más y nada menos que un partido de las finales de Foot Champions. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantástico. Home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Hosted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Con Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él, soy Fernando Palomo. Hoy para todos ustedes, un encuentro de las finales de Foot Champions. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Sí, te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Este pase tiene potencial, pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Atento, la recibe bien. Excelente bloqueo. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Y míralo cómo se va al arco rival. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ronaldo corta bien esa pelota. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Ojalá que siga con esta racha goleadora. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Ronaldo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! 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 ¡Se abrió el marcador! Y es que seguimos con el partido 1-0. Atento, que parece buena. Se queda con la pelota el rival.
y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Se viene el remate y lo clava. ¡Gol de Mbappé! ¡Gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Se magnifica cómo hace gozar al fútbol este chico! ¡Golazo de Mbappé! Carlos Alberto. Ahí la tiene Puskás. De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. Buen balón que metieron. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Le pegó! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ojo con Karim Benzema, tiene la bocha y se aventura, pero la defensa logra cortarla nomás. Puskás, ya no tiene la pelota. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Mbappé. Se puede venir el empate. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Bien filtrado el pase por ahí. Buen corte, justo a tiempo. Mbappé. Venían bien y la han perdido. Si sigue por ahí, hay espacio. Quiere tirar el centro. Es bueno el balón atrás. Este es buena, parece buena. Impresionante atajado de Llorens, que fruto el rival. Desde el córner la juega corto para su compañero. Carlos Alberto. Esa pelota es buena, cuidado. Se metió bien entre la línea del pase. Regalaron el balón. ¡Qué linda bocha! Guarda con el envío. Buen trabajo de la defensa. Posición adelantada. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Puskás. Muy cerca. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Los locales controlan la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recupera bien y en la ofensiva están espectacular. Bien, atento ahí Córdoba. Ruud Gullit. El esférico con Ronaldo. Prepara el cañonazo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Es Ronaldinho que le pega. Sale la pelota y se viene el córner. Córner en corto.
El córner lo juegan en corto. A ponerse de pie, que la tiene Best. El disparo de Best. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Benzema. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ruud Gullit, que se queda con el balón. ¡Gran pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar en corto el córner. Carlos Alberto. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ronaldinho. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Nkunku. La tiene Benzema. La tiene Griezmann. Respiran los de Casillas. Gigantesco Iker. Grande leyenda. Muy bueno el centro atrás. Se queda con el balón. El arco está cerca. La tiene Karim. Casillas, un paradón gigantesco. Se puede venir la contra, ojo. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Y esta contra que terminó en la nada. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. ¡Se viene! ¡Hat-trick para el muchacho! Siempre lo fijate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Pancho Puskas se metió bien entre la línea del pase. Benzema. Hussein Aouar. Atento con esta, que claro, ocasión de gol, ojo. Viene el arquero Niza. La pelota le queda a Griezmann. Se viene acercando. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Le queda todavía media hora al compromiso. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Gol! ¡Atentos que todavía pueden! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Nadie quiere arriesgar. Prefieren la posesión. La cuidan mucho. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. ¡Palmas para el arquero!
Ronaldinho. Ronaldinho. Ahí la lleva Neymar. Cuaresma. Puede meter el centro. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. En 20 minutos se termina todo. Ahora sí, se viene, se viene. Pero dale de ahí nomás. ¡Brillante como picó la pelota! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ricky Quaresma. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. 5-3. Alguien les dice que tienen que parar ya. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Licencias que te permite el resultado. Tener la pelota en la mitad. Pancho Puskás. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. El córner lo juegan en corto. Carlos Alberto. Iker Casillas. Iker Casillas recibe. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ronaldinho. A ver qué hace ahora con la que tiene. Rebote en el travesaño. Barba, intercepción del juego. ¡Qué fácil se lo llevó! Absurda pérdida de pelota. Quaresma. Hussein Aouar. ¡Aouar! ¡Gol! ¡Tremendo golazo que han clavado! Ahora están quedando solo uno del empate. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Quaresma. ¡Gol! En el que buscaban, lo empataron. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Viene el silbato del árbitro, señores. Se termina el partido. Nos vamos a 30 minutos de alargue. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Esto lo gritamos. ¡Y entró! Y le dieron vuelta al final, sí. Cosa de locos. Las cosas que del fútbol.
viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Grande Nene, qué buen pase metió. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Esa pelota ha salido en lateral. Ricky Quaresma. Se ha quedado con la pelota Griezmann, estaba bien. ¡Dima! Casillas, un paradón gigantesco. Mira si se tienen ahora la contra. Buscas. Puede llegar el empate. Excelente bloqueo. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Pancho Puskas. El esférico de Carlos Alberto. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Gran presión en el ataque, ojo. La ha dejado la pelota justita el rival. Esta puede ser buena. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Wilfried Zaha con la bocha. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia. Partido, le están quedando 15 minutos nada más. La verdad, Fernando, te lo digo, estamos viendo un gran partido y muy exigente. Ronaldo. Ruud Gullit está manejándola. El esférico con Ronaldo. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? ¡Ojo, hay camino y avanza! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas. Una parada providencial a estas alturas del partido. El equipo rival está buscando el empate. Ahí va el arquero reventando la bocha. 8 minutitos están quedándole al partido. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Se viene! Siempre lo fijate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Iván Córdoba. Esa pelota es de Gullit. Se van a jugar tres. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Si le pega, puede ser. Y el disparo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ahí tiene un regalito para los defensores.
y se quita la marca de encima. Ahí está la de Casillas, jugador. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo! Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. La verdad es que tenían el partido controlado. Pero este segundo gol marcó la gran diferencia. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Acá tenemos nada más y nada menos que un partido de las finales de Foot Champions. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que, señores, vamos a adentrarnos de lleno a este amistoso. Jürgensen le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Va a reponer la pelota desde el costado. Pancho Puskás. Ahí en la banda hay espacio para poder cargar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y si convierte este mano a mano, Casillas, un paradón gigantesco. Modric. Bernardo Silva. Va a ser bastante peligroso. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Buena pelota regalada. Bernardo Silva.
Muy bueno el robo de la pelota. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la Chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ferenc Puskás. Ahí está Best. Desde la banda puedes entrar. Ronaldinho. ¿Será que se viene el gol ahora? El arco que toma la pelota como un imán. Un imán. Rodrigo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. ¡Ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Y por ahora el marcador está 2-0. Están pidiendo achicar, quieren offside. Gran maniobra de este jugador para recuperar. La verdad es que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué han ganado. Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. Atajada maravillosa, se estiró a todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Será fuera de juego. Bernardo Silva. Han regalado la pelota. Teo Hernández. Rud Gullit. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Gran pase, puede ser. Este es buena, parece buena. Genial el tapadón de Alisson. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ronaldo. Pegale, papa. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, gran peligro de gol, cuidado. Buen trabajo de la defensa. Córdoba que impide la jugada. Qué bien que se ha quedado con el balón. Jermínson. Vaya providencial recuperación de pelota. Carlos Alberto. Teo Hernández. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco. Deciden jugar. El tiempo agregado para el central, un minuto más. Carlos Alberto. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Se
Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Esa pelota es de Gullit. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área! ¡Voy, le pega! ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Thierry Henry. La tiene Heung-min Son. Se le fue el balón nomás. Es Ronaldinho que le pega. Cuidado con esto y puede ser. Gran intercepción de Modric. Y míralo cómo va, no lo detienen. Y es penal. Es penal, la máxima pera para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Bueno, en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela. Adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define el otro palo. De Bruyne. La mueve Henry. Se queda con la pelota después de la entrada. Qué manera de regalar la pelota. Balón que le ha llegado a Kevin De Bruyne y ahora va a planear algo. Heung-min Son. Son ha recibido una vez más. Han perdido la chimbomba. Modric. Este bueno, aparece bueno y está mano a mano. Apareció la leyenda para tapar el gol. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Viene ese Chiellini. Heung-min Son. Clarísima oportunidad. Palo en el palo. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio. Un momento, parece que llega el...